cada 3 mesos, per un problema de diabetis, de pastilla, diguem-ho així, doncs anava a l'endocrí. I al cap de... anava cada 3 mesos, em feia els anàlisis, i, bueno, i una vegada d'aquestes tantes que havia anat, doncs em vaig dir, escolta, no et veig bé, el cor no t'ho veig bé. I llavors, doncs, he dit, ràpid al cardiòleg. Quan anava a córrer, entrenava normalment quasi cada dia, i en lloc d'anar a millor, doncs anava pitjor. Cada vegada em costava més, tenia que parar, i llavors, doncs, clar, ens vam espantar. Vam pensar que hi havia algú, i el meu marit va ser el que em va dir que anés al metge, que això no era normal. Yo creo que no era consciente de la enfermedad que tenía hasta que intenté llevar una vida normal, hasta el primer día que salí a la calle y al caminar y llegar a la primera esquina ya me ahogaba. Ahí fue cuando fui consciente realmente de que estaba muy, muy limitada. Aparte de que tengo un desfibrilador y un estimulador, pues bueno, pastillas diariamente y bueno, y porto una dieta una mica sense sal y bueno. Antes no caminaba nada, ahora me dedico a caminar mucho más, pero además camino paseando, disfrutándolo todo. Bueno, fumaba un poquito y ahora evidentemente no fumo nada. Pràcticament faig vida normal, bueno, amb unes limitacions, però unes limitacions bastant mínimes. No bebo nada de alcohol. Y bueno, claro, el cambio de vida para mí más fuerte es de llevar una vida estresante, de no parar, a llevar una vida mucho más tranquila, mucho más sedentaria y también aprender pues a saber estar tranquila, que eso es difícil, porque la cabeza muchas veces te va mucho más rápido. Y después, una otra de las cosas es, por ejemplo, los líquidos que puedes prendre. Ara a l'estiu puc arribar als 2 litres, però normalment és 1,5 litres. Ja trobes a faltar líquid. Líquid em refereixo que potser és gazpacho, sopa, també entra dintre del que és líquid. Per això prens diurètics per no retenir líquids, perquè llavors no et fas treballar tant el cor. Hay algo que es muy importante. Como yo sufría muchos ataques de ansiedad y en muchos momentos te da la sensación de que te falta el aire, el que te enseñen a respirar bien, a hacer ejercicio sobre todo de relajación, de sentarte o de estirarte y de respirar, a mí me ha ayudado muchísimo. Porque además hay momentos que te da la sensación de que tienes taquicardia, te vas poniendo más nervioso, hiperventilas, y el hecho de tranquilizarte, de respirar, es fundamental. Que segueixis la ruta, sobretot del metge. Les pautes al metge. Si té cap pena de medicació, que es posi o un dia a la setmana per dir me'ls poso totes les pastilles aquestes per tot el resto de la setmana. Un dia, sempre unes pautes que penso que és el millor. I jo el que aconsellaria als pacients és que intentin portar una vida activa, però una vida saludable, que mengin de manera com tots hauríem de menjar, no només perquè estiguem malalts. Vull dir, és una cosa que té que formar part de la teva vida per sempre. I a mesura que et vas fent gran, encara més. Doncs imagina't, si encara tens una malaltia, doncs que et cuidis, clar, que et cuidis. Sí, sí.